el jefe de seguridad con la persona que quiere hablar con usted, ingeniero. Que pasen. Buenos días. Eliseo González Ibarra, a sus órdenes. Bien. ¿Qué es lo que tiene que decirnos, señor González? Que el verdadero delincuente en San Gaspar se llama Antonio Andrade. ¿Y de qué lo acusa? Desde que llegó a San Gaspar no ha hecho otra cosa más que engatusar mujeres, ofreciéndole trabajo en Conatrol a cambio de favores sexuales. ¿Cómo vas? Ya mero acabo la página web. Qué bien. Cuando termines me la muestras. Las visitas en el perfil han aumentado un buen y ahí la llevamos en las respuestas de las redes sociales. Lo único malo es que los que más nos han visitado son Edwin y el gerente del banco. Bueno, poco a poco se irá interesando la gente. No comas ansias. Bueno, ¿y qué pasó con el video que le tomaste a Edwina? Ya lo edité, solo falta subirlo a la red. No es por nada, pero te quedó excelente. Sobre todo por la modelo, ¿verdad? No empieces. Ay, no te hagas, si bien que te gusta. Yo clarito me fijé cómo le sobabas el pie. Fin de la plática. Voy a dar una vuelta a la huerta. ¿En qué se basa para hacer una acusación tan grave contra el ingeniero Andrade? Tengo pruebas de primera mano. Su víctima inicial fue mi exnovia. Incluso la trajo hasta acá para una supuesta entrevista que acabó en su departamento. Ya se imaginarán para qué. ¿Y cómo se llama su novia? Exnovia. Su nombre es Sara Granados. Ah, es ella. Sí, ella. ¿La conocieron, verdad? Sí, claro que la conocimos. La intención de contratar a la señorita Granados fue cierta. De hecho, yo mismo le sugerí al ingeniero Andrade para que la contratara. Bueno, hubiera sido un buen elemento para la empresa. Uh-huh. Ella fue la que declinó la oferta. ¿Ella? Ella. Bueno, pensé que nos traía usted una información sobre los saqueadores. Eso es lo que nos interesa. De eso, lo único que puedo decirles es que fue a mí a quien contactaron para eliminar al ingeniero. Pero yo no soy ningún asesino. Eso ya quedó claro con la policía. Uh-huh. Lo que me interesa es que ustedes hagan algo en contra de Andrade. No puede seguir aprovechándose de las mujeres de San Gaspar, lucrando con su cargo. Ingeniero, si gusta, yo termino de atender al señor González. Sí, por favor. Yo tengo otros asuntos que atender. Pasamos a mi oficina, por favor. Con permiso. Llévale eso a Gilberto. Ya sabe que vas a ir a buscarlo. Sí, patrón. ¿Qué noticias me tienes de Benicio Rojas? No ha regresado a los amates. Tengo gente vigilando su casa. Cuando aparezca, yo se lo traigo. Está bien. Voy a entregar eso. Qué complicado se ve esto. Espero que Ricardo lo entienda. Tome asiento, por favor. Conteste. Por mí no hay problema. No, no era nada importante. Vamos a seguir con su asunto, ¿sí? ¿Por qué se esperó hasta ahora para denunciar a Andrade? Lo de la contratación de la señorita Granados fue hace tiempo. Porque pensé que iba a dejar de meterse con mi mujer. Pero no fue así. Terminó quitándomela la mala. Lamentablemente, su caso es un asunto personal, señor González. No es como para que proceda una investigación interna en contra del ingeniero. ¿Tiene conocimiento de otras mujeres que hayan sufrido acoso por parte del ingeniero Andrade? Claro que sí. Supe que a Lidia Camacho le ofreció lo mismo. Y a Carmen Solís y a Genoveva Bustos. Que le hace honor a su nombre. ¿Tiene pruebas? ¿Cómo qué tipo de pruebas se necesitaría? Lo primero sería una entrevista con las víctimas para corroborar lo que nos dice. Va a estar difícil. Son cosas tan íntimas que no sé si quieran sacarlo a la luz. La única manera de convencerlas para que hablen es estar seguro que la empresa va a hacer algo en contra del ingeniero Andrade. ¿Qué me dice? Lamentablemente la empresa no se presta para algo así. Si quiere denunciar al ingeniero Andrade, pues necesitaría tener las pruebas. En lo personal,
Me resulta muy difícil creerle. Yo conozco a Andrade desde hace muchos años y puedo decirle que su conducta en todos los aspectos es intachable. Ingeniero, voy a ser bien sincero, porque sé que como hombre me va a entender. Si a usted le quitaran a la mala a su mujer, ¿qué haría? Desquitarme. Ah, ve cómo si me entiende. Entonces no hay otras mujeres acosadas por el ingeniero. Pues la verdad, no. Si es así, no me queda más que desearle suerte en su venganza. No podemos apoyarlo. Puede retirarse. No, pero... Pues... ¡Váyase! A menos que quiera que llame a seguridad para que lo saquen a la fuerza. No es necesario. Eligia, dígale al ingeniero Morales que venga a mi oficina, por favor. Se reportó enfermo, ingeniero. Bueno, localícelo. Me urge hablar con él. Sí, ingeniero. Que le vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Qué se le ofrece? Pues mire, quería saber si ustedes tienen algo así como un recorrido para conocer las instalaciones de la empresa. Sí, señor, sí hay. Pero para eso tiene que contactar con las oficinas de relaciones públicas. Aquí están los datos. Gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. En algún momento por aquí tiene que entrar. ¡Wow! Hola, chicas. ¿Cómo están? Por supuesto, primo. Muy bien. Qué bien. Qué guapas todas. Muchas gracias. Bye. ¿Ya vio? Por eso está prohibido que se acerquen tanto a los coches. Sí, contador. Tome el dinero que necesito de la cuenta de Tultitlán. Paso por el cheque en media hora. Gracias. ¿Ya estás listo para ir por mi camioneta? Ay, ya quite esa cara. No es más que una camioneta. Tuve que sacar dinero de una de las obras para pagar tu capricho. Pero tengo que reponerlo y no sé qué voy a hacer. ¿Qué te preocupa? Teniendo a Guillermo de socio, una camioneta es como quitarle un pelo a un gato. ¡Vamos, ya disfrútalo! Se me hace extraño que haya problemas con los sensores alterados y aún no se haya dado cuenta alguien más en la planta. Debe ser porque mi informante lo está evitando. De otra manera lo descubrirían. Puede ser. Voy a revisar los datos que me proporcionaste y cuando tenga una respuesta me comunico contigo. A estas horas el informante de México pues ya debe haber recibido los datos que entregué anoche. Ojalá funcione nuestro plan y lo contacten contigo. Pues no nos queda de otra más que esperar. Buenos días. ¿Qué hubo, Quintín? ¿Qué haciendo por aquí? Ando buscando a Abelardo Jiménez. ¿Dónde lo puedo localizar? ¿Y ahora qué hizo? Nada. Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Lo contrario de qué o qué? ¿Qué ha de ser, hombre? A partir de hoy empiezo con los interrogatorios para dar con el informante. Lo encuentras saliendo a la derecha en la tercera puerta. Sale, pues. Y prepárense. Porque ustedes son los siguientes. Cuando quieras. Pero pierdes tu tiempo. Ya sé, pero ¿qué quieren? Órdenes son órdenes. Digo, a menos que se hayan cambiado de bando. Sí, nos vamos a ir con los alados. Nos vemos después. Nos vemos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Primero que nada, calmarte. Ya viste que no sospecha de nosotros. Ahora que si hablaras, no estarías pasando por esto. Me lleva el demonio. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no voy a hablar hasta ver cómo se vienen las cosas? Está bien. Y muere. ¿Cómo te fue? Mal. Todo iba bien hasta que me preguntaron los datos de las otras mujeres a las que Antonio acusaba. Ni cómo dárselos. Te dije que no era buena idea.
Nada más perdimos tiempo y te quemaste a lo tarugo. Ah, esta no salió, pero ya habrá otra forma de vengarme de ese desgraciado. Por lo pronto, muévete, que tenemos que llegar con el abogado. Vamos al sitio de taxis. Deja a tu marido. No. Al que tengo que dejar de ver es a ti. No. Laura, no, yo te quiero. Y yo también, pero no podemos estar juntos. Sé de lo que Pedro sería capaz si nos descubre. Lo siento. Es mejor así, Bruno. Lo nuestro no puede ser. ¿Quién? Vengo a entregar una pizza. Bruno, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Sí, pero por ti. Me gustan tus bromas, Pedro. ¿Qué demonios te pasa? Yo bromeo cuando se me dé la regalada gana y no me contestes así. Suéltame, me estás lastimando. Mucho cuidado cómo me hablas. Aquí el único que levanta la voz soy yo. Infeliz, poco hombre. Mira nomás lo que es el destino. La tal Isabel Cisneros va a tener una exposición. ¿Qué le puedo servir? Soy Juan Luis Espinoza. A sus órdenes. No puedo hacer nada independientemente de ti, Sara. ¿Qué quieres? Me cambiaste la vida. Encontré una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma. La inocencia de una niña que a mi vida devolvió la calma. Casi sin querer yo me enamoré. Fue capaz de hacer sentir en mi cuerpo lo que no sentí hace mucho tiempo atrás. A vivir cada momento y olvidarme de pretextos para amar. Con su dulce miel me hizo enloquecer. Ella es mi